de Santander es un marketing pensado en el cliente. O sea, lo que tenemos todos muy claro es que el cliente, la persona, tiene que estar en el centro. Y cuando estamos hablando de la persona, que luego si quieres entramos un poquito en detalle, hablando de ya no solo el cliente, sino también las personas que trabajamos en el banco, o sea, las personas que hacemos posible que ese producto y servicio esté ahí forma y fondo. También es muy importante las personas entendidas como nuestros accionistas, que hacen posible que, bueno, que también estemos ahí en forma y fondo, y luego también pues la sociedad en general, ¿no? Es, al final un banco tiene sus objetivos, pero es una empresa y está ahí pues, con una cuenta de resultados, pero también se debe, ¿no?, a la sociedad para, en la que trabaja y para la que trabaja, ¿no? Entonces, todo, si tengo que definir para qué trabaja o cómo pivota el marketing de Santander, es pensando en las personas. Eso implica que bueno, no se define un producto para ser vendido, sino que se intenta investigar, se escucha cuáles son las necesidades que tiene el mercado, cuáles son las necesidades que tenemos los empleados, cuáles son las necesidades que tiene la sociedad, para intentar paquetizar en la mejor medida ese producto y servicio para que responda a esas necesidades, ¿no? Y eso haciéndolo de la forma más innovadora y eficiente. O sea, son dos palabras que yo creo que son claves cuando nos ponemos un proyecto encima de la mesa. Esto tiene que ser innovador, tiene que trabajar el cómo lo hacemos, igual probando cosas diferentes, y eso tiene que ser eficiente, ¿no? En el retorno, eficiente en el coste, eficiente, bueno, en todo tipo de resultados. El producto del banco no es el resultado de una sola persona, ¿no? Es el resultado de muchas personas, de muchos equipos, de trabajar transversalmente y muy, muy coordinados. O sea, vuelvo a decir, no es, oye, pues mira, tenemos que vender un fondo, tenemos que vender un depósito, tenemos que vender una hipoteca, con las características concretas, ¿no? Oye, ¿qué necesita el mercado? ¿Qué está ofertando la competencia? ¿Qué necesita ese público al que yo me quiero acercar, ¿no? Entonces, tú te sientas, vuelvo a decir, con un grupo cross áreas, y bueno, entiendes el mercado, entiendes lo que te está pidiendo tu cliente o tu futuro cliente, y a partir de ahí vas poniéndose en la mesa lo que necesitan, y eso al final te haces un business case para ver si eso encaja en lo que tú intentas desarrollar, ¿no? Pero en ningún caso se define el producto, sino que se piensa en el cliente y luego se define el producto barra servicio que tú tienes que desarrollar. Y nunca es trabajo de una sola persona o una sola área, sino que es cross-banco. En eso trabajamos muy, muy, muy en equipo. No, los bancos también venden experiencias, ¿no? O sea, cuando en su momento dijimos que el Banco Santander vendía experiencias, estaba acotado a un caso muy concreto, que era el de la cuenta 123 Smart, en la que nos dirigíamos a un público joven, ¿no? Queríamos llegar a un target millennial. Para nosotros es un público complicadísimo, primero porque somos un banco. O sea, hay un banco, o sea, a alguien que tenga 18 o 25 años, pues algo que no le ni resulta cómodo, ni es familiar, y bueno, prefieren ir antes del dentista que acercarse a un banco, ¿no? O sea, hay datos, ¿no?, sobre eso. Entonces, dices, oye, ¿cómo me acerco yo a un público que no quiere ir de mí, que piensa que no soy necesario, que piensa que, bueno, que casi le, bueno, le robo, ¿no? De una manera creíble, confiable, y que vean que lo que les estoy ofertando es algo que van a necesitar para progresar en su día a día, ¿no? Entonces, lo que nos dimos cuenta después de un proceso muy largo, porque aquí no fue nada corto, o sea, fue durante mucho tiempo preguntamos y escuchamos y escuchamos y escuchamos a determinados perfiles, qué es lo que querían, ¿no? Que nosotros cómo podíamos ayudarles. Aquí en un tema de, ¿no?, ¿tú qué necesitas? No, yo cómo te puedo ayudar, ¿no? Y al final fuimos entendiendo que lo que necesitaban de un banco era que les empujáramos a conseguir lo que ellos querían en la vida. Lo que querían en la vida no solo conseguir cosas materiales ni tal, querían vivir determinadas experiencias que tenían que ver con el ocio, con lo profesional, con lo vital, y eso implicaba, lo que decía, ¿no?, pues un mix de oferta financiera y no financiera. Y nosotros pues teníamos que paquetizar eso para hacer que el producto, esa cuenta 123 Smart, fuera interesante, resultara algo que era diferencial, que no encontraba en otros bancos, en otras
entidades financieras y que, bueno, que empezar a generar una confianza con una marca que hasta ahora les era ajena, del Banco Santander, y bueno, y vieran que podíamos tener cosas en común y se conseguía. Grand Prix, yo creo que no se fragua, ni tienes la intención de cuando te enfrentas al proyecto de decir, yo es que mi objetivo es un Grand Prix, ¿no? No, el objetivo que nosotros teníamos era definir un producto o un servicio que ayudara a progresar a la gente joven y que esa gente viera al Banco Santander como una marca cercana, que le acompañaba, que le ayudaba, vuelvo a decir, a ese progresar, a conseguir las cosas que necesitaban para conseguir sus metas profesionales, personales, vitales, ¿no? Entonces, bueno, pues, y como también toda la vida, es un equilibrio entre mucho trabajo y también un poco de suerte, ¿no? Y el ser Grand Prix yo creo que es consecuencia de mucho trabajo en equipo, de mucha gente y de un pelín de suerte, porque todo se tiene que mezclar, ¿no? Este proceso es un proceso que no fue resultado de pocas semanas de trabajo, ¿no? Se invirtió mucho tiempo, muchos recursos, muchos equipos trabajando, intentando decir, entender primero qué es lo que necesitaba ese cliente, esa gente, entender qué les hacía acercarse o alejarse de nosotros como banco y empezar ahí a poner encima de la mesa propuestas de producto y de servicio que pudieran encajar dentro también de un business case, ¿no? que resultara acorde con los objetivos y con la cuenta de resultados del banco, ¿no? Y bueno, pues ese trabajo, es decir, fue un trabajo muy muy en equipo internamente en el banco, cross áreas, trabajamos todos juntos, producto, inteligencia comercial, marketing, ahí estábamos todos, compliance, jurídicos, o sea, codo con codo, fue estupendo. Y en un momento dado también, que fue en una etapa inicial, metimos también on board a la agencia. Entonces todo eso fue peloteándose de unos a otros y eso hizo que el proceso fuera muy rico, muy rico, muy rico, porque nadie asumíamos que teníamos la razón, ¿no? Y se peloteó mucho y oye, pues de esto estoy de acuerdo, en esto no, o sea, ni el cliente hizo de cliente, ni la agencia hizo de cliente, pues fuimos un equipo. Y compartíamos toda la información en la toma de decisiones, o sea que en eso fue un poco atípico por el tiempo y por la forma en cómo se desarrolló. El Grand Prix, pues bueno, yo creo que es el resultado de ese pelín de suerte que hemos tenido y de que lo que sacamos fue en el cómo, en la forma diferencial, o sea, al trabajar el content de la manera que lo hicimos y con ese posicionamiento un poquito un pelín diferente, yo no diría que arriesgado, pero diferente para un banco, y luego también ayudó que los objetivos que nos habíamos marcado a nivel comercial han funcionado maravillosamente bien. Entonces, bueno, hubo un mix, vuelvo a decir, ese equilibrio también funcionó en el resultado creativo y el resultado comercial, ¿no? O sea, que ha sido todo un proyecto muy equilibrado y el resultado, pues bueno, pues han sido todos los grandes premios, el Grand Prix, lo que conseguimos en el Sol, los Clio, bueno, hasta ahora funciona muy bien. Yo tengo un perfil de marketing, independientemente de cómo sea la persona, en un banco, en todas las empresas, ¿no? Pero en un banco, por el histórico, el perfil de la gente que trabaja en un banco y cómo se ha ido trabajando, debe de ser un poco el de agitador, ¿no? Tienes que un poco menear el cómo se viene haciendo las cosas y tiene que ser un pelín transgresor e innovador. Sobre todo porque estamos en una sociedad en la que cada día la tecnología juega un rol más importante, lo digital también juega un rol más importante, los públicos a los que nos enfrentamos son diferentes porque bueno, son el resultado de la sociedad en la que vivimos y tienes que probar a hacer las cosas diferentes, ¿no? Eso implica prueba, error, prueba, error, prueba, error. No funcionaba igual hace 5 años, no funciona ahora. Y eso implica que te dejen probar, ¿no? Y bueno, estamos muy acostumbrados a que, bueno, si ha funcionado hasta ahora, ¿por qué no vas a seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, tenemos que tener una vez más ese equilibrio en el, oye, vamos a seguir haciendo lo que hacíamos y vamos a tener que ir probando nuevas cosas para ver si funciona o no funciona. Y eso, pues, muchas veces nos da muchas satisfacciones y nos hace rectificar estrategias y pues muchísimas tácticas, ¿no? Pero el papel de la persona de marketing tiene que ser alguien con un perfil innovador, que le guste probar,
que entienda la estrategia no solo por la creatividad, sino por el dato, por el valor que eso aporta a los objetivos que tiene la empresa en cuanto, por decir, a esa cuenta de resultados, ¿no? Es, yo creo que un perfil híbrido entre alguien que trabaja muy bien conceptos de comunicación y alguien que también trabaja muy bien el dato. Por decir, o sea, para cada día para mí es más importante un perfil de marketing que se maneje muy bien con ese mundo. Yo creo que el off y el on es una entelequia, o sea, ya no hay nada ni off ni on, o sea, son los dos mundos que conviven juntos, ¿no? Al final, porque nosotros, nuestro journey, o sea, el journey de cualquier cliente, independientemente de cómo sea el producto, porque los journeys luego cambian por producto, es diferente, ¿no? Y te va a pillar de una manera u otra según lo que estés buscando, lo que tienes y demás. Entonces, el off y el on son igual de importantes, o sea, el off va a desaparecer muchísimo menos. El on va, no, tiene que convivir, ¿no? Lo que decías tú, oye, pues mira, lo he visto en una valla después de tal, o sea, es que, pues como el último clic lo he hecho en el móvil y la conversión ha tenido lugar en el móvil, pues bueno, la inversión tiene que ir 100% a mobile, ¿no? Eso no, o sea, al final una empresa tiene que tener un modelo de atribución, ¿vale? Y con ese modelo de atribución, pues tú vas definiendo en ese journey, bueno, lo que vale tu clic y eficientas tu inversión en medio, o sea, igual tienes que meter X en mobile y X en exterior, ¿no? Pero eso te lo va a decir una vez más el dato, o sea, teniendo muy claro, teniendo la trazabilidad, teniendo toda esa analítica, tú al final vas definiendo tus journeys y eso hace que tú también definas cómo tienes que invertir en esos medios. Bueno, y eso te ayuda pues eso, ese modelo de atribución y luego pues los datos de conversión o cómo te están funcionando los leads gestionados de una manera o de otra, o sea, pero eso siempre es un mix de lo que estás invirtiendo en off y en on y también depende del público que te estás dirigiendo, o sea, si tú cuáles son las amas de casa en el que estás intentando venderles pues un producto de limpieza, pues bueno, tendrás que invertir en una franja determinada horaria y mucho en televisión, ¿no? Si estás dirigiéndote a gente joven y para venderles, yo qué sé, ¿no? Una zapatilla, va a ser de otra manera. O sea, a cada vez hay que segmentar más, hay que estudiar muy bien el público al que te quieres dirigir y probar, 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 probar diferentes formatos, diferentes formas y eso medirlo, 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 porque es la única manera de gestionar esos journeys de manera eficiente y que consigas dar lo que ellos quieren en el momento que ellos lo necesitan. El patrocinio puede tener muchos objetivos, ¿no? El patrocinio lo puedes construir y activar en base a los objetivos de marca, de reproducción de marca, de creación de marca o que tenga los objetivos comerciales, ¿no? De retorno comercial. Ahí, dependiendo de lo que tengas encima de la mesa, vas a activarlo de una manera o de otra. Pero sí, efectivamente, ahí el opinión trabaja muy, muy, muy de la mano. Pero sí que es Y que la cierto que decisión de dónde ponerlo será en función de bueno, datos. también puedo decir dependiendo de lo que quieras. O sea, una cosa es que tú trabajas determinados soportes, determinados canales para trabajar ese valor de marca y luego, por ejemplo, puedes trabajar otros para conseguir leads, ¿no? Esos leads luego tú los gestiones de una determinada manera, igual incluso para ofrecerles un producto tuyo, un servicio y eso, bueno, haga que bueno, les vas vinculando con la marca con diferentes objetivos. De pura cercanía, de pura conversión a producto. Eso ya depende de lo que te pongas tú encima de la mesa.